Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Gracias por estar viendo mis videos una vez más. Yo soy Carlos Oscoy y hoy les traemos una nueva historia para todos ustedes. Así es que no se despeguen porque ya comenzamos. Muy buenas tardes mis amigos, buenos días, buenas noches, gracias por estar viendo mis videos. Hoy, como les comenté, les traigo una nueva historia y aquí tenemos aquí a mi lado al amigo, ¿cómo te llamas? Martín. Martín, mira, supe algo de tu problema, de tu caso, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, hace como unos dos años y medio allá en el rancho, ¿verdad? me caí de una barda, como de metro y medio, y se me quebró el tobillo, y pues en el rancho, ¿verdad?, no hay doctores cerca, y me fui con un huesero y el huesero me lo quebró más, y con el transcurso del tiempo pues no hubo curación allá, y por la falta de trabajo y falta de dinero para llegar a la ciudad, y pues me tuve que venir aquí otra vez a Reynosa a buscar a ver quién me podía apoyar, porque mi pie se infectó, del tobillo se me la arteria de una vena se me complicó, y hasta ahorita pues aquí estoy en Reynosa, y como les puedo decir, ¿verdad?, pues me cortaron la pierna arribita de la rodilla, me la cortaron, ¿verdad?, y ahorita pues no hay que me pueda sustentar, o sea, o de una ayuda que me puedan dar o ayudar. Me imagino que ha de ser muy difícil, ¿no?, la situación para ti, no tener una parte del cuerpo. Cuéntame, ¿cómo asimilaste eso? Pues lo sigo asimilando, ¿eh?, porque la verdad todavía no lo asimilo muy bien, ¿eh? Pienso que entre veces que me levanto la tengo, pero no la tengo ya en la realidad, ya tengo un año y un mes, por así batallando, ¿eh?, porque pues no es lo mismo tener todo completo que estar así. Si cuando está completo uno no lo apoyan, menos así. Me comentas que el problema que te pasó fue allá en el rancho, pero no visitaste a ningún doctor, simplemente fue a un huesero al que visitaste. Sí, a un huesero, y el huesero, en lugar de componerme, me destruyó más el tobillo, y ya no hubo remedio porque se estilló todo lo que es la parte del tobillo, y pues sí había, pero pues la necesidad que no había trabajo ni dinero allá en el rancho. Eran de escasos recursos económicos, no había dinero para visitar algún doctor. Nada más ponle que había para el transporte, pero para el médico no, porque pues una consulta de este tipo para los traumatólogos es caro. Y no había dinero. Hoy actual, tú eres el sostén de tu familia, ¿verdad? Sí, yo estoy el sostén de mi familia aquí. Ahorita los batallo, ¿verdad? No hay forma de cómo consigo trabajo. Consigo un taxi, pero pues el taxi entre ese me lo rentan. Le falla esto, le falla el otro, trabajo dos o tres días, un día sí, un día me va bien, un día me va mal, y así estoy. No tengo, ¿cómo le puedo decir para sustentar bien a mi familia? O sea, no recibes ingresos que podría decir, no, pues tengo dinero y para sostenerme, para mantener a mi familia todos los días, ¿verdad? O sea, que necesitas apoyo, ¿verdad? Sí, de hecho sí, ¿verdad? Porque la verdad en el taxi no es lo mismo. Si personas que están normales bien, es difícil, y pues
yo que, ¿verdad?, que tengo este problema, es difícil para mí más. Y sí, ¿verdad?, alguien o alguien que con lo que puedan ayudarme, ¿verdad? Mira, me dices que te llamas Martín. Mira, yo le platiqué tu caso a un suscriptor y él se llama Jeremy. Muchas gracias, Jeremy. Él mandó un dinero para que yo te comprara una despensa. Entonces hoy vamos a hacerte la entrega de esa despensa y esperemos que te ayude, ¿verdad? Así como está ahorita la situación, muy difícil. ¿Algo que le quieras decir a Jeremy? No, pues que muchas gracias, va, y pues se lo agradezco. Y bien, pues mis amigos, aquí está la despensa que le estamos haciendo entrega. Gracias a Jeremy, ¿verdad? ¿Algo? No, pues como le digo, gracias a esa persona, Jeremy. Y pues agradecido, de que me regaló esta despensa. Pues muchas gracias nuevamente a Jeremy, que Dios lo bendiga. Y mis amigos, pues alguien que le nazca ayudar, aquí le vamos a dejar el número de cuenta, el número de WhatsApp, para que se comuniquen con nosotros. Cualquier ayuda para él es muy bienvenida. Así es que mis amigos, los invito a que sigan viendo mis videos, a que se suscriban, a que comenten y compartan. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, que Dios me lo bendiga.